Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con la misión previa al evento de Infinity Warps. Quédate para más. ¡Cállate! Y empecemos recogiendo las recompensas diarias. Aquí tenemos caja de platino. Estamos en la quinta semana del aniversario número 10 de Marvel Studios. Y inicio mensual, estamos en la segunda semana. Recogemos todo y nos vamos a ir directo a la misión de evento que figura aquí abajo. Aquí tenemos insignias, no tenemos la tienda, porque cuando se terminen estos 6 días y 23 horas, que serían 7 días, vamos a poder, después de esos 7 días, canjear las insignias en la nueva tienda, que obviamente va a mandar una actualización. Y tenemos la primera misión, que sería completa 7 misiones de evento, 5 dobles misionales, participa en una batalla de alianza, mejora un cromo, potencia un ISO, completa 10 misiones de historia, misión especial 5 veces, brecha dimensional 5 veces. Bueno, eso está fácil. Y esto nos va, como dije, Infinity Warps, va a ser la nueva actualización. Ahí van saliendo los personajes que posiblemente puedan salir según las imágenes que se han filtrado. También tenemos un evento por tiempo limitado, nos dan un, por usar 10.000 cristales, nos dan un megavale de rango 6. Y vamos a seguir ahora con los saludos, que son 3, que fueron pedidos en el video anterior. El primer saludo es para Anthony Mariani, que estuvo pidiendo su saludo en la caja de comentarios aquí en YouTube. Solamente puedes dejar tu saludo, pedir tu saludo obviamente en YouTube, porque en otras redes sociales a veces se me complica y es más fácil. Y de paso me ayudas a que seamos más en este canal. El segundo saludo es para José David, que están saliendo los comentarios aquí debajo en la parte inferior. Y el último para Federico Omar. Acuérdate, solamente pídelo en la caja de comentarios. Y bueno, te invito también a la alianza, obviamente, Kingdom Lions, que estamos recién iniciando el día. Como vieron, recién cobramos las recompensas. Donemos todo lo máximo. Ya tenemos 581.110, que serían estas insignias, puntos de alianzas, para que sirva para bombardeo, aumentar el moral. Tengo un puesto. Todos los demás son gente que recién ha entrado, así que 2 días de inactividad, obviamente, son expulsión, conquista. Bueno, reservas insuficientes, ahí dice. No sé cuándo tengo biometría de esta, se ve. Yo siempre pido Piernol del Caos, porque es lo que menos el juego da. La antimateria da muchísimo, la verdad. Y compro siempre megavales, pasafases, quiero decir. Pasafases para hacer las misiones a veces cuando no tengo tiempo. Y acuérdense de Kingdom Lions, si quieren unirse. Si tienes mucho poder y quieres competir, es tu alianza para que crezcas. Así que un saludo a todos los chicos que están en la alianza, nuevos. Y como vieron, se viene una nueva actualización. Estará seguramente en esta semana. Hoy martes lo creo, la otra semana ya dieron varias pistas. Así que bueno, vamos a hacer algunas misiones, no todas, porque si no se va a hacer muy largo. Vamos a hacer la misión especial, que siempre me gusta hacer eso primero. Ruta oculta. Vamos a hacer... Justo me pedían biometrías esas y voy a farmear para dar. Siempre farmeo así. Digamos, siempre, cuando tengo que subir trajes, lo dejo en repetir y ahí me voy a hacer cosas tranquilo. A veces con puntos de aumento dar buenas recompensas a veces. Ahora voy a donar eso que estaban pidiendo, siempre me gusta ayudar, porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo. Listo, ahora vamos a seguir con otra misión, participando en el misional batalla de alianza, mejora un cromo, es más fácil eso, así que mejoramos todo esto. Aceptamos, ahí nos dan pasafases. Ahora vamos a ir, me potencia un ISO.
Siempre estoy potenciando los guisos que estos, porque se piden mucho más que los demás. Así que vamos a terminar de potenciar este ataque de energía. De 2. Ahí está. Un poquito a veces. Listo. Desafíos. Bueno, nada que ver. Me contó el otro. Bueno, pero aquí también. Ahora vamos a hacer dimisión de historia. Brecha dimensional completa 5 fases. A ver si hay alguna brecha. Está todo lleno, 29, 5, 3, 5. Vamos a hacer este. Una, dos, tres. Ahí están abriendo todas a full brechas. 4 y 5. Acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita para más videos, para estar al tanto de todos los aportes. Vamos a hacer ahora lo más complicado, no lo más complicado no, sino un poco lo más largo. Vamos a ir a batalla de alianza. Bueno, si quieren hacer rápido, hacen ahí y se van así directamente a batalla de alianza. A ver si me olvido de esta función, pero trato de usarla siempre. Supervillanos y velocidad de superar. Así que vamos a ver, usamos un supervillano, vamos a usar al Thanitos. A ver. Vamos a usar al Thanos. Y a próxima noche, próxima Midnight. Y también a Corvus Glaive. La verdad que lo hicieron muy débiles en la Infinity War, pero como lo dijeron los directores Russo, que lo hicieron para que pudieran fueran un poco parejos los poderes de los superhéroes comparado a la ordenera, ya que Thanos los iba a derrotar. Vamos a hacer quinta habilidad. La verdad que fácil la primera, recién se empieza a complicar después de 80.000. Hasta la bestia gélida la derrotamos en cuestión de segundos. Yo prefiero el traje de Secret War, porque tiene el Kameha infinito o el Hadouken infinito, así que me gusta más ese poder. O el rayo láser. Bueno, y los meteoritos de la luna, si se acuerdan, la parte de Iron Man, que se va a poner muy loco si me tiras otra luna. Bueno, le pedimos la ayuda con este símbolo cuando pide la ayuda de todos los. Bueno, listo. 1, 2, 3. Miren. Bueno, la primera bestia gélida, para aquellos que les gusta siempre los datos y cosas así, dicen: ¿de dónde salió la bestia gélida? Bueno, la primera película de Thor, ahí salió la primera bestia gélida. Cuando están, mejor dicho, coronando a Thor, que están por robar el. Una reliquia de los gigantes de hielo, no me acuerdo realmente cómo se llama. Y bueno, Thor se quiere vengar con los gigantes de hielo y va con Loki, Sif, Hogan, Voltage y Fandral. Y ahí al final casi de esa batalla, cuando Luffy manda la bestia de gélida de hielo, ese sería. Que parece para Odín para salvarlos. Al final casi de esa batalla. Obviamente no al final de la película. Bueno, ya estamos terminando lo que sería la primera batalla de alianza, porque después tenemos la batalla extrema, pero solamente pide batalla de alianza normal, no dice batalla de alianza extrema, quiero decir. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción: fanpage, grupo de Marvel, donde publicamos todas las noticias, como hoy saben, a mediodía, no sé de qué país, pienso Estados Unidos. Van a estar publicando datos sobre Capitana Marvel, algunas cosas nuevas, y hoy en este mes tendremos el nuevo tráiler, el primer tráiler mejor dicho, de Capitana Marvel, así que estén atentos, que también voy a estar publicando en la fanpage y en el grupo de Marvel Aliados, además datos sobre esto. Seguramente van a mostrar algunos artes conceptuales, algunos nuevos personajes.
o capaz la trama, que sabemos que será en los años 90, que veremos a Nick Fury de joven con los dos ojos o con el ojo que está parchado sano, y a Coulson también joven. También veremos a la gente, si me acuerdo, Ross, o no me acuerdo quién era el que sale en el piloto este que bueno, no me acuerdo cómo se llama, el que trabaja en el hobby, no me acuerdo, el actor ese. Bueno, saldrá también como piloto, porque es piloto, obviamente. Bueno, vamos a continuar con duelo dimensional. Tengo que hacer 5S. Vamos a hacer primero esto. Siempre es con las publicidades. Netmarble. Vamos a enviar los puntos que no he enviado hoy. Estamos en el reinicio diario. Estamos a casi 2 horas. Hice una pausa. Fui a almorzar. Así que provecho o para tu almuerzo o para tu cena cuando estés viendo el video. Y bueno, vamos a ir a las misiones. Primero voy a cobrar energía porque me hace falta 2 de energía. Y aquí vamos a cobrar energía. Acuérdense que es necesario tener punto de reunión para hacer 3 recargas, 500 por cada recarga. Vamos a farmear a pájaro burlón. Diez misiones de historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, salta, desafío. Aceptamos y ahora vamos a ir a duelo dimensional. Participa 5 veces en duelo dimensional y nos van a dar 20 de energía. Y así finalizamos el primer día de 7 para conseguir insignias para el evento de la nueva actualización que se acercará en 7 días. Hoy es miércoles, así que estará saliendo el martes la nueva actualización. Vamos a empezar con este equipo. A ver si podemos lograr algo, alguna victoria. No sé si decía gana. Bueno, vamos a tratar de ganar también aparte. Vamos a luchar contra Iron Man Tier 2, Tier 3, Wolverine y Capitán América Tier 3. A ver qué sale de esto. No olviden pedir un saludo, suscribirse. Pronto estaremos subiendo la historia, poderes y habilidades de Hulk. Ha pedido. Así que si quieres una historia y poderes y habilidades, solamente déjalo en la caja de comentarios. Y derrotó, como vieron. Excelente, miren el poder de... Ya prácticamente le tenemos ganada esta. La primera. Listo. Pudimos lograr primero la habilidad número 6 del Tier 3. Ahí tenemos que hacer 4 más. Y como decía recién, hoy estarán saliendo noticias, si es que no han salido ya, de Capitán Marvel. No me acuerdo qué revista. Ya publicó en su Twitter oficial que iban a dar noticias o algo así, algo relacionado con eso. Y según fuentes de las páginas que sigo, no me acuerdo exactamente porque son muchas, una de las más conocidas es Marvelita, no sé si la conocen ustedes. Ahí decía que digamos, en septiembre iba a salir un nuevo trailer. Bueno, ahí ya valimos. Bueno, ahí derrotamos. Ahí viene el poder de Soldado del Invierno. Ahí viene el poder de Thanos, ya sé que no está a nivel 70, ni equipo a 25x4. La verdad que Thanos, con la nueva mejora esta de
subirlo a nivel 70 y el equipo a 4x25. No sé si será el próximo tier 3, porque había una imagen de alerta roja que decía capaz que sea el nuevo tier 3 para él. Y obviamente ya está confirmado Infinity Warps. Bueno, ahí vamos a seguir, llevamos 2. A veces un poco tardado, un poco lento hacer un doble dimensional, más si no tienen los recursos. Ahí tenemos a Hulk, Lobezno y Spider-Man. La verdad que va a ser fácil. Por lo menos está Spider-Man, porque no tenemos que evitar mermas, pero con Invencible, si conseguimos el Invencible, también evitamos las mermas. Porque hay tipos de Invencibles inmunes a todo el daño, cosas así, que evitan las mermas. Así que... lo dejamos por las dudas. Listo. Y ese Spider-Man está muy simple. Listo. Ah, por poco, por poco. Eso es lo que tiene de no poner, evitar las mermas. Listo. Victoria, ahí tenemos la tercera. Mucho más fácil que las dos anteriores. Vamos a las dos. A las dos últimas. Se me traba la lengua. Bueno, seguimos. Comunes, comunes, ningún tier 3. Dos nivel 62 y uno nivel 66. Ya se viene la actualización de Carpa Infinita. Así que todos listos con sus cristales. Yo voy a seguir ahorrando a pesar de que saquen el mejor personaje del juego, como un personaje muy fuerte. Voy a seguir ahorrando. Tengo que comprar ese paquete de Psylocke. Ya voy a ir 4000 cristales. Me faltan solamente 2500. Así que... ahí tenemos la victoria. La verdad, el soldado del invierno. Imagínense con tier 3 el soldado del invierno. Yo lo tengo al máximo prácticamente. Nivel 70, 4x25, me falta solamente el CPT, el CP de energía, CTP a veces le dicen también de energía. Bueno, ahí van a evitar mermas. Tienen Spider-Man nivel 70, Thanos. Vamos a buscar un nuevo oponente porque no quiero perder. Hay que tratar de sacar los 140 cristales. Thanos 60, Lobezno y Apocalipsis. Puede ser fácil, como también se puede complicar. El tema son de los, cuando yo soy nivel 70, por lo general le suben rápidamente también el equipo y ahí cuesta un poco más, se vuelven más poderosos. Vamos a sacarlo. Ya está, listo. Ahora vamos a por Wolverine. Listo, ahora Apocalipsis contra Thanos. Y victoria, ahí tenemos las 5 victorias. Espero que te haya gustado el video. Ahí tienen una guía de cómo conseguir insignias diariamente. Disculpen si me he trabado mucho. Es el cansancio. Cansancio recién. Estoy descansando. Obviamente, no todos nos dan insignias, como vieron, solamente por completar todas estas serían, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tareas, nos darán 80 insignias, no se suman estas 8 más las 80 de estas, sino son recompensas para que vayamos consiguiendo materiales para lo que se viene, no, para los personajes que ustedes quieran, son 80 por 7. Son 560 insignias que si hacemos todos los días vamos a conseguir. Así que un saludo grande a todos. No olviden de suscribirse, de ponerle like al video, compartir. Y para estar al tanto, obviamente, activen las notificaciones en la campanita. Nos vemos pronto.